Este es el resumen de noticias con Saraí Hamburgo. Garantiza INE que mexicanas y mexicanos podrán ejercer su voto en libertad el próximo 2 de junio. Votar no solo es un acto de civismo, sino también una muestra del compromiso con el presente y el futuro de México. Motivada por integrar la Selección Nacional Juvenil de Natación Artística, Sara Sofía Quintero Orozco cumple con la concentración en el Comité Olímpico Mexicano, donde se preparará con miras a sus próximas participaciones en los campeonatos centroamericanos en Monterrey, Panamericanos y Mundial Junior en Perú. El Instituto Nacional Electoral de Baja California Sur informa que hoy comienza el periodo de reflexión o veda electoral tras el fin de las campañas ayer 29 de mayo. Este lapso previsto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales permite a la ciudadanía razonar su voto, evaluar las propuestas de las candidaturas y ejercer su derecho al sufragio de manera libre y secreta, sin presiones ni mensajes de último momento. Se aprobó la suspensión de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos del sábado 1 de junio al lunes 3 de junio del 2024, lo que se conoce como Ley Seca. La Universidad Autónoma de Baja California Sur celebró con éxito la edición 2024 del Software Música Awards, evento que ha consolidado como uno de los más populares y esperados dentro de la institución, dedicada a la proyección de videos musicales producidos y dirigidos por estudiantes de la licenciatura de comunicación. Sigue la información actualizada en Sud California Hoy a través de la señal que nos une.